que decir que mi primer panelista, Zenaín, es un hombre que es cubano, pero ha vivido muchos años en Puerto Rico. Estuvo en Telemundo, en el 11, ahora estás a través de CB24 y tu esposa es puertorriqueña de Gurabo. De Gurabo, Puerto Rico. Es tu regreso a las pantallas en Puerto Rico. Definitivamente, Zenaín. Y bueno, y en radio también estuve en la supercadena noticiosa, en 11Q. Yo quiero mucho la isla. Bueno, pues ahora estás nuevamente en Puerto Rico. Y eso es increíble, eso que acabo de ver. ¿Qué me dices en Puerto Rico? Yo que me crié ahí de niña, es un lugar donde hay mucha violencia y me recuerdo en las ventanas que habían barrotes. ¿Por qué? ¿Dónde está el amor? Estamos en el mes del amor. ¿Qué pasa con la compasión? Si yo soy ciudadana, aunque no hubiera tenido un arma ni fuera guardia de seguridad, yo me hubiera pedido. Definitivamente eso es una irresponsabilidad total de las personas que estaban mirando, incluso de los guardias. Si se supone que ellos tienen que velar el orden, bueno, hay que poner orden. Si como quiera que sea, no tienes que llamar a nadie, poner el orden y no permitir ese abuso. Y lo que está sucediendo en esto que acabo de ver. ¿Dónde está el amor? Esto que está, eso viene del hogar. Eso viene del hogar. Eso viene del hogar. Eso se trae del hogar. Desafortunadamente, hoy en día nos estamos desubicando, no estamos dando el amor necesario debido a la depresión que hay económica. Debido a muchas cosas, no le prestamos atención a nuestros hijos, lo dejamos crear hogares dentro de nuestro propio hogar. Pero en mismos lugares donde hay, por ejemplo, en Haití, donde ahora hay tanta tragedia, y en muchos lugares donde hay mucha pobreza, también vemos buenos samaritanos. Ayer en Argentina vimos un hombre que arriesgó su vida por salvar a un hombre que se le había quedado el auto y venía el tren. Entonces, ¿por qué unos en el mismo entorno reaccionan de una forma y otros de otra? Porque ya te dije, eso viene de la educación que se le dé, de la educación, de los valores. De valores, porque es lo que tú estás diciendo. Yo no puedo ser ningún guardia de eso, pero si yo veo una cosa así, yo me entrometo. Hay que entrometerse. Yo definitivamente digo que yo hubiera hecho también. Y trato de separar, aunque me den el primer gaznatón. Pero trato de poner la paz. Y dices, esto no está bien, que simplemente, aunque la política de la compañía sea tal. Zenaín, va a estar con nosotros en todo el programa. Voy a dar desde ahora el teléfono 305-556-3021, correo electrónico arrebatados@americatve.com. Estamos en Facebook y en Twitter, porque Zenaín, yo siempre me divierto tanto con ese hombre, nos trae rituales, porque estamos en el mes del amor, cómo embrujar a ese hombre que tú tienes. Bueno, es importante, los signos desde Aries hasta Piscis. Vamos a decir rapidito lo que debes hacer ahora en el mes del amor para sorprender a tu pareja, pero tengo un ritual general para todo. Yo eso sé. Lo vas a hacer tú. Lo voy a hacer yo. Él siempre me deja meterme, entrometerme, pero yo me divierto muchísimo. Gracias, Zenaín, por estar. Un beso para Puerto Rico. Pero tenemos que decir que hoy una de las noticias más impactantes, como recientemente, es Chávez. La cosa está que arde en Venezuela, las protestas continúan, el director de Globovisión renunció, pero hoy Chávez está defendiendo a Irán y defendiendo lo que es la carrera armamentista y nuclear de Irán. Vamos a escucharlo. Venezuela entiende claramente la lucha de Irán, porque es la misma lucha por nuestra soberanía. Hay que seguir rechazando la pretensión del imperialismo yanqui de impedir el desarrollo económico y energético de Irán. Ok, este es Chávez, el presidente de Venezuela. Voy a presentar a mis dos panelistas y agradecer inmensamente la presencia de Horacio Medina, ex funcionario de PDVSA. Muchísimas gracias por estar aquí. Y a mi izquierda tengo a Ana Crespo, que es analista internacional. Gracias. A ver, voy a empezar con usted. Me preocupa mucho el hecho en Irán. Obviamente, esto eran protestas que habían sucedido hace 2 días por el 31 aniversario de la Revolución Islámica, pero también porque la gente estaba en contra de lo que eran las elecciones, ¿no? Porque decían que Ahmadinejad no había salido. Pero, ¿cómo es posible que Chávez esté defendiendo a Irán? Bueno, porque obviamente hay dos cosas importantes que tener en cuenta. O sea, lo que sucede en Venezuela no es algo que atañe solamente a los venezolanos. Yo creo que eso ha sido un error en la aproximación mundial. Yo creo que esto va mucho más allá. Y Chávez desde hace mucho tiempo ha venido manteniendo, y mucho tiempo quiero decir, desde el año 2000 en Venezuela hubo una reunión muy importante que fue la cumbre de presidentes de la OPEP, cuando Ali Rodríguez Araque era ministro y Chávez recién estaba en el poder. Allí se selló un pacto para trabajar de manera conjunta entre Irán y Venezuela con el apoyo externo de Rusia para tratar de minar lo que significa la OPEP. Ahí poco a poco se fueron sumando Argelia y de una u otra manera... ¿Se ha aprobado lo que es el enriquecimiento de uranio en Irán? Por supuesto, y mucho de ese uranio, también lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, es muy probable que provenga de Venezuela. Irán ha instalado... Hay gente que lo asevera. Yo me permitiría decir lo que es así. Que proviene de ahí. Por razones
razón es sencilla. Ahí hay, en pleno Guayana, que es el sur de Venezuela, instalaron una fábrica que supuestamente es de tractores. Y bueno, esa fábrica no ha producido prácticamente más allá de 120 tractores que han ido a parar, por cierto, a Nicaragua. Pero lo demás es extraño, porque entran barcos, salen barcos, y entran barcos y salen barcos, pero no salen tractores, ¿no? A mí me preocupa muchísimo, porque tener a Chávez, que es, bueno, su presidente, pero sinceramente tengo que decir que a mí me da mucho miedo estar aliado con otro loco descabellado como Ahmadinejad, y que tienen esta, según Chávez está diciendo, dicen que uno de los primeros reactores nucleares está en Venezuela antes que Brasil. Vamos a escuchar esto que dice Chávez. Y el primer reactor nuclear que se instaló en América del Sur se instaló aquí en Venezuela en tiempos del general Pérez Jiménez. Allí, ¿cómo se llama? En Altos de Pipe. Eso estaba ahí destruido, abandonado. Nosotros lo rehabilitamos y lo estamos utilizando para algunas cosas menores, pues. De esterilización y cosas de esto. Pero Pérez Jiménez comenzó a desarrollar la energía nuclear mucho antes que Brasil y Argentina, que la tienen desarrollada y la siguen desarrollando. Pero ustedes verán que cuando nosotros comencemos en firme, también nos van a poner el ojo que si Chávez está haciendo la bomba atómica y no sé cuántas cosas más.